está patrocinado por la tienda online Sapuris.es, especialistas en Beef Club, SH Figuard, McFarland Toys, Stone Collectibles y muchas marcas más. ¡Ah, coleccionistas! Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos. Bienvenidos a esta mega review de esta figura de The Violator Spawn McFarland Toys. Vaya locura, chicos, la primera vez que tengo que utilizar el gran angular para grabar un vídeo. Tengo que utilizar, porque es que no entra en el angular normal, no entra. Y tengo que usar el gran angular para que podáis ver el pedazo cajotón. Fijaos, mira. Fijaos la mano, chicos, por dónde le llega. Es que es acojonante. Qué brutalidad de figura. Es increíble lo que está haciendo con esta línea de Spawn Todd McFarlane. Estoy súper emocionado con estas figuras, de verdad. No es coña, pero de verdad. O sea, ir a Sapuris.es, que es donde he conseguido esta figura, ¿vale? Y pillarla, porque merece muchísimo la pena toda la línea. Toda la línea, chicos, de verdad. Sapuris.es, nuestra tienda oficial del canal, en la cual hemos conseguido esta figura gracias a él, a Quique, ¿vale? Así que nada, poneros en contacto con él o directamente comprarla por la página web y haceros con este bicho, porque es tremebundo. Bueno, vamos allá, vamos a ver la caja, que ya estáis viendo que es gigantérrima, o sea, tremenda. The Violator, Spawn. La pedazo de figura, que es tremenda. O sea, es que ocupa todo. La arriba, abajo, al lado. Enorme. Luego la vamos a ver. Ahora la vamos a ver enseguida. Aquí, el espectacular. Bueno, pues la ilustración espectacular. El trabajo de Todd McFarlane, que mola muchísimo. Y que si visteis la película en su momento, pues creo que os va a molar muchísimo. Y luego por aquí tendríamos a bueno, la imagen, ¿no? De la figura fuera de la caja. Por aquí tendríamos también la cara y el aspecto que tiene este bicho, que es impresionante. Y nada, vuelta a empezar. Así que nada, de verdad, si os gusta este tipo de figuras, os gusta este tipo de vídeos, darle a like y suscribiros al canal, porque subo, ya voy a traer todo de Spawn. Me está volviendo loco lo de Spawn, de verdad. O sea, yo soy muy fan de Spawn desde pequeñito. Tenía, o sea, mi primer cómic fue de Spawn, para que os hagáis una idea. Entonces, esto para mí está siendo crema, pero no, lo siguiente. Y todo lo que va a ir sacando, pues se va a ir viniendo al canal. Así que, suscribiros. Vamos ahí a sacar esta pedazo de figura. Bueno, o sea, ¿cómo decirlo? Si pensabais que Steppenwolf era grande, si pensabais que Darkseid era grande, si pensabais que el Hydra Stomper era grande, o sea, llega Todd y dice, mira, te voy a contar una cosa, amigo mío, yo te voy a dar una figura grande, y que casi me da un infarto, es que se va para atrás y para adelante. Dios santo, bendito, qué espectáculo de figura, Dios mío, qué tamaño, qué pintura, qué detalles. ¡Qué! ¡Buah! Impresionante, chicos. Voy a dejar de que dé vueltas porque me estoy poniendo nervioso, ¿vale? Pero es que fijaos los detalles. Es impresionante la piel, los huesos, el acabado que tiene. Es de locura. Es tremebundo. O sea, estoy ojiplático y ¡buah! Es impresionante, chicos, de verdad. O sea, y ya os cuento cuando veis cómo se mueve. O sea, voy a cogerla, voy a hacer un esfuerzo, porque pesa un huevo aquí a mi amiga, ¿vale? Pesa un huevo, o sea, no os exagero, pero medio kilo pesa, o más. Yo creo que está cerca del kilo, sin lugar a dudas. Y aquí tenéis el rostro de el violador, de Violator. Pero es que me está violando la mente solo con ver esta calidad. Fijaros los cuernos, fijaros la cara. Fijaros los detalles, la pintura, qué nivel. O sea, esto, aquí han dicho, me la voy a sacar, me la voy a sacar. Y se la han sacado tremendamente. Fijaros todos, cada uno de los puntos, cantidad de detalles de esculpido. O sea, aquí llega Todd y pone el nivel en las nubes. O sea, está poniendo el nivel ahora mismo de los esculpidos y de las figuras de acción por las nubes, chicos, por las nubes. O sea, es que no parece una figura de acción. Si yo sé por los pecs, ¿vale? Este pec aquí, pero que tampoco se ve mal porque parece una protuberancia de la que le sale. O sea, es impresionante. Fijaos la pintura, el detalle de todo. O sea, es inverosímil, chicos. Inverosímil las manos.
¡Qué espectacularidad! O sea, es increíble, chicos. O sea, estoy realmente abrumado, es la palabra, abrumado con esta figura monstruosamente grande de el tío Todd, que de verdad, o sea, acaba de, pues como dijo The Rock, ¿no? Cuando dijo, bueno, va a cambiar el tema del poder, ¿no? En DC, pues aquí va a acabar con todo el tema del tamaño en mi colección. O sea, esto ya es tremendo. No sé qué tal estará de Swamp Thing, ¿vale? La cosa del pantano, que también llegará al canal, ya os aviso. Pero esto es brutal, y el acabado es de locura, de locura, de locura. Chicos, como no viene con ningún accesorio, simplemente viene con la base para que, fijaos cómo le queda la base, que parece pues de juguete. Vamos a ver qué tal directamente las articulaciones, vamos a ver la cabeza. Si es que, fijaos cómo cierra la boca, fijaos cómo cierra la boca, ya abre la boca, increíble. No sé si gira, sí, sí gira un poco la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Aquí no tiene cuello, con lo cual es lógico, ¿no? Que no mueva mucho. De hecho, yo creo que vamos a tener que tirar del tronco, ¿no? A la hora de mover a la figura. Vamos a ver qué tal el brazo. Fijaos qué tal lo hace, súper bien, ¿eh? Giramos en el, aquí obviamente, en el hombro. Tenemos una articulación simple en, joder, para mover esto, la virgen. Fijaos ahí. Ahí está, fijaos ahí. ¡Coleccionista! ¡Suscríbete al canal! Fijaos el brazo, madre mía, es que es enorme, chicos. Es que es enorme, o sea, madre mía. A ver, la mano que tal baja. Fijaos todo lo que puede llegar a bajar, ¿eh? Y a subir por aquí. Es que me duele, o sea, duele porque tiene pinchos por todos lados, el jodido. Ahí, fijaos ahí, la muñeca. Muy, pero que muy bien. Ahí para hacer que te va a coger, ¿vale? Increíble. ¡Buah, Dios, qué pasada de figura! Podemos girar en el codo, obviamente, ¿vale? Y en plan ahí, abriendo la boca. Vale, es que no me entra ni en el, vamos a poner, espera un momento. Ahí, para que lo veáis bien, porque es que si no es imposible, o sea, es que digo, no entra en el, es que es enorme, Dios mío, enorme. Vale, obviamente, bueno, no tiene mariposa, porque es que realmente, o sea, ya si tiene mariposa, apaga y vámonos. Tenemos doble articulación aquí en el pecho, ¿vale? Que hacia atrás va hasta ahí, madre mía, cómo hago esto para que lo veáis, así, ¿vale? Y hacia adelante puede bajar todo eso, ¿vale? Fijaos ahí el movimiento, adelante y atrás, ¿vale? Giro hacia un lado, ¿vale? Giro hacia el otro, ¿vale? ¡Ah, Dios mío! Hacia adelante muchísimo, ¿eh? Hacia adelante, la verdad que va. Si cierras la boca, más incluso. Ahí está. Madre mía, chicos. Las piernas, ¿qué tal? Pues fijaos. A ver, que no me la quiero cargar, ¿eh? Me da un miedo que te cagas cargarme esto. ¿Vale? Bueno, ahí abre bastante, lo podéis ver, ¿vale? Ahí está la apertura. La rodilla, fijaos, la rodilla espectacular. El pie tiene doble articulación aquí, doble punto de articulación. Impresionante, fijaros cómo lo podéis llegar a poner. Impresionante, chicos, a cuatro patas. Yo creo que se puede poner este bicharraco. Pero fijaos, es que da puñetero miedo. O sea, yo creo que de tamaño, ya os digo. Bueno, también cuando venga el gigante de Geralt de Rivia, ¿vale? De The Witcher, yo creo que estará más o menos por este tamaño. Pero esta mega figura es que hace honor a su nombre. Es mega. Y encima, ya solo con el tema de poder mover la figura, ya es acojonante. Bueno, quería ponerlo con alguna figura más, pero es que digo, mira, es que esto es una locura. O sea, luego lo pongo con el payaso para que lo veáis, la evolución y el desarrollo, pero es que tremendo. O sea, ahí con The Redeemer ya veis por dónde le llega. O sea, estamos hablando de una figura de 20 centímetros de Redeemer, y esta figura se va hasta los casi 30, 29 centímetros de alto, 29,5 centímetros de alto. Espectacular. Vamos a empezar aquí a poner figuras grandes para que veáis así un poco la comparativa, porque esto es una locura. Y alguna pequeña también. Bueno, empezamos con las pequeñas. Aquí he dicho, bueno, voy a poner un popurrí. Ponemos una Marvel Legends, ponemos una SH Figuarts y ponemos una DC Multiverse de McFarlane Toys para que veáis el tamaño tan enorme que tiene la figura. Bueno, chicos, pues aquí le tendríamos contra la figura más grande que tenía en mi colección hasta el momento. O sea, junto con Darkseid, pues más o menos para que veáis por dónde le quedaría Hydra Stomper. Es tremebunda. Vamos a seguir con más comparativa. Bueno, y hablando de Darkseid, pues he dicho, vamos a poner a Darkseid. ¿Por dónde le queda? Pues es que ni por el hombro. O sea, ni por el hombro. Finalmente no podía faltar el icono del canal.
la verdad que luego vamos, el de Manuel Pastorino, ese crack que tenemos por amigo y compañero de la Asamblea Geek, y que es una figura que, oye, salta, mide 21 centímetros, pero claro, que la comparas con aquí el monstruoso bicho que tenemos en pantalla, y es que, pues eso, se queda pobre chico chiquitín. Y bueno, como os había dicho, no podía faltar nuestro amigo The Clown, que es realmente de dónde sale este Violator, ¿no? O sea, cuando se cabrea The Clown, se convierte en esto. Para los que no sepáis nada de Spawn, pues están interrelacionados. Y finalmente le tenemos con Buzz Lightyear, el juguete favorito de mi hijo, que he dicho, a ver qué puede, yo qué sé, por tamaño, digo, algo más grande. Buzz Lightyear, aquí le tenemos. ¿Tú qué opinas del tema, Buzz? Es hora de jugar, colega, o sea... ¿Qué quiere decirme? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Hasta el infinito y más allá. Pues eso. Es un poco más alto, Buzz Lightyear, pero, oye, impresionante aquí nuestro amigo... esto es de coña, ¿vale? Nuestro amigo de Violator. Bueno, chicos, vamos allá con las conclusiones finales de esta figura, esta mega figura de McFarlane Toys. Le he tenido que poner doble base para poder ponerle de pie. He tenido que buscar ahí un poquito las vueltas porque el tema de la posabilidad, tened en cuenta que hay unas piernas muy largas, muy finas, y el cuerpo y los brazos más grandes, ¿vale? Con lo cual el peso está un poco descompensado y es complicado el colocarla. Pero una vez colocada es algo brutal, es algo tremendo, es algo monstruoso, es algo que hay que tener en casa, chicos. ¡Mola un huevo! Impresionante. Mis conclusiones finales de esta figura son muy buenas, o sea, son muy buenas. Tiene... detalles tremendos en cuanto al esculpido, o sea, de que te pones a mirar la figura y empiezas a mirar todos los detalles, cada protuberancia, cada pincho que tiene en el cuerpo, los huesos, todo tiene un nivel de detalle tremendísimo. La pintura está al mismo nivel, por fin puedo decir que no hace falta hacer nada con esta figura en cuanto a pintura, nada, está maravillosamente bien hecha. El cuerno que tiene en la cabeza es una obra de arte. Los tres cuernos de la cabeza están súper bien hechos. El color, el todo, impresionante. Las articulaciones buenísimas para el tamaño que tiene, es impresionante también. El aspecto que tiene es de otro planeta, chicos. Una figura sobresaliente también. Es que no puedo decir otra cosa. Y esta figura, pese al tema de la posabilidad, le voy a dar un 10 porque me ha sorprendido tanto, me ha gustado tanto. O sea, llama tanto la atención. Cuando la gente llegue a ver tu colección y vea ese bicho, se va a parar a verlo, va a decir, pero qué pasada, qué pasada, qué nivel de detalles. O sea, la gente que no tenga ni idea incluso va a decir, pero qué bicho más asqueroso y feo, pero qué bien está hecho el jodido. O sea, de verdad, figura muy, pero que muy recomendable, y de verdad 100% deberéis de tenerla en la colección si os mola lo que estáis viendo, ¿vale? No os vais a arrepentir de esta compra. Os lo digo en serio, una mega figura con todas las letras. Así que nada, chicos, después de haber visto esto, me dejáis vosotros en comentarios si tenéis la figura, que os ha parecido. Si no la tenéis, qué os parece en la review. Si os ha gustado la review, también le dejáis un buen like para apoyar al canal y suscribiros, ¿vale? Dar a la campanita para que os veáis los nuevos vídeos que van saliendo, porque todos los días, menos el sábado, hay vídeo, ¿vale? Si no es review, es noticia o es lo que sea, ¿vale? Dentro de poco tendremos las mejores del año. Empezaremos con las de AliExpress, luego seguiremos con DC Multiverse, Marvel Legends, Sigma, bueno, es H-Figuas, de todo, ¿vale? Porque ya llega el fin de año y hay que recopilar lo mejor que hemos visto en el canal. Así que nada, un abrazo a todos y estoy encantado de verdad de teneros a todos por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista, chicos y chicas!